Fueron varios los generales que tuvieron hijos que combatieron en la guerra y los perdieron, a pesar de que por su propia posición probablemente pudieron evitar que lucharan en los diferentes frentes. Sin embargo, vieron como un deber permitir que fuesen al combate a pesar del riesgo. Estos son algunos de los más destacados ejemplos. Werner lutzow probablemente no sea un nombre muy conocido, sin embargo, era hijo de Friedrich lutzow vicealmirante durante la Segunda Guerra Mundial. Y uno de los diseñadores de la nueva Kriegsmarine antes del comienzo de la guerra. Procedente de una familia de marinos, fue el enlace de la Marina de Guerra ante el OKW durante todo el conflicto. Su hijo Werner, nacido en 1909, ingresó en la Marina nada más comenzar la guerra en contra de los deseos de su propio padre comandó desde 1942 la Flotilla 4 de lanchas rápidas, que eran muy eficaces tanto para labores de vigilancia como contra ataques sobre unidades menores, especialmente en el Canal de la Mancha. Lamentablemente, Werner murió en acción el 24 de noviembre de 1943 al ser atacado por aviones británicos cerca de las costas de Francia. Su padre recibió una escueta nota informando del suceso. Sin embargo, otro hijo del vicealmirante, Gunther, se decidió por la Luftwaffe, rama en la que ingresó en 1934, llegando a participar incluso en la Guerra Civil Española como parte de la Legión Cóndor, liderando una escuadrilla del Grupo de Caza 88. Durante la Segunda Guerra Mundial, Gunther voló en dos de los escuadrones de élite de caza de la Luftwaffe, el JG3 y el JG51, obteniendo 15 victorias en la Batalla de Inglaterra antes de luchar en el Frente del Este. Durante aquel tiempo siempre voló con un BF-109. En julio de 1941 había pasado de las 50 victorias y alcanzado la Cruz de Caballero con hojas de roble. Y en octubre, con 92 derribos, se le concedieron las espadas, alcanzando fama y notoriedad en toda Alemania. Siendo uno de los principales ases, formó parte de la inspección de casas comandado por Adolf Galland y en 1943 fue nombrado inspector general de caza diurno, el segundo puesto de más responsabilidad dentro de la rama de aviación de caza de la Luftwaffe. Enfrentado a la arbitraria política de Goering, a principios de abril de 1944 volvió a la lucha como parte del JV-44. Escuadrón formado por Me 262 que integraba a los principales haces de caza alemanes. Había alcanzado las 105 victorias, incluyendo cuatro bombarderos pesados, cuando fue derribado y muerto el 24 de abril de 1945 a causa del fuego defensivo de un B-24 norteamericano sobre Baviera. Por otra parte, Wilhelm Keitel es muy conocido por haber sido no solo mariscal, sino también jefe del OKW desde 1938 a 1945 y en la práctica jefe del Estado Mayor Personal de Hitler. Sin embargo, no impidió que sus tres hijos varones ingresaran al servicio activo en la Wehrmacht. Uno de ellos, Karl Heinz, llegó a ser coronel de las Waffen SS y sobrevivió a la guerra. Igual suerte corrió su hermano Ernest, que alcanzó el grado de mayor y murió en 1956. Sin Embargo, el tercer hijo del mariscal, Hans Georg Keitel, el más joven, nacido en 1919, no tuvo tanta suerte. En efecto, Hans Georg Keitel murió en combate el 14 de julio de 1941 durante la captura de Mogilev en el frente ruso, y por expreso deseo del Mariscal, no se hizo mención pública de este hecho en la prensa alemana, puesto que en privado consideró la pérdida de su hijo como un sacrificio igual al de cualquier otro alemán. Erich von Manstein es probablemente el general y mariscal más admirado del bando alemán durante la Segunda Guerra Mundial y una de las mentes más brillantes. Sin embargo, tuvo que sufrir un enorme drama personal. Efectivamente, su único hijo, Gero Erich von Manstein, ingresó en 1940 en el 51 Regimiento Panzer Granadero de la 18 División de Infantería que comandaba precisamente su padre y que con la que luchó en la campaña de Francia. No obstante, durante la etapa en que su propio hijo estaba bajo su mando, tanto a nivel de comandante de cuerpo de ejército o de ejército, su hijo no recibió la más mínima distinción o trato de favor y no evitó en ningún momento que se expusiera en primera línea. Posteriormente, el joven Manstein fue destinado al frente ruso donde cayó en combate el 23 de octubre de 1942, en el sector sur del lago Ilmen, habiendo alcanzado el grado de teniente. Su padre no fue informado hasta una semana después e insistió en que fuese sepultado junto a sus camaradas caídos. Sin embargo, el caso más dramático fue el del almirante Dennis, jefe del arma submarina desde 1935, comandante en jefe de la Kriegsmarine desde enero de 1943 y último presidente oficial de Alemania del 30 de abril del 45 al 23 de mayo del mismo año. El hijo menor del almirante, Peter Dennitz, nacido en 1922, insistió repetidamente a su padre para ingresar en el alma submarina, a lo que accedió en 1940, aunque ingresando en el arma como simple marinero. Tras el normal período de formación, el joven Dennis participó en cuatro patrullas a bordo del U-952, desde abril de 1943, y actuando siempre sobre convoyes en el Atlántico Norte. Sin embargo, su submarino fue hundido por ataques combinados de una balanda británica y la fragata clase River HMS Jet, ambos escoltando al convoy SC-130. Durante la tarde del 19 de mayo de 1943, el joven Denitz murió junto con toda la tripulación. La noticia de la muerte de Peter llegó enseguida a oídos de su hermano mayor, Klaus Denitz, que era oficial naval y el alto mando le permitió retirarse del servicio activo, a ser el único hijo que le quedaba a Denitz. Sin embargo, Klaus declinó el ofrecimiento y siguió en servicio activo comandando lanchas de ataque. Lamentablemente, la mañana del 13 de mayo de 1944, su lancha S141 fue atacada por aviones aliados y hundida, muriendo en el ataque. Irónica y tristemente, aquel era el día de su 22 cumpleaños. Dennis mostró muy poca emoción cuando recibió la notificación de la muerte de otro hijo. Después de una reunión, el almirante se fue a casa y le dijo a su esposa por segunda vez en un año, que un hijo había muerto en acción. Había una reunión programada para ese día en casa de Dennis con el embajador japonés y varios oficiales nipones. El almirante y su esposa fueron los anfitriones con toda normalidad y según lo planeado. Solo tras acabar la reunión, la madre se derrumbó bajo el terrible estrés emocional de una madre que había perdido a sus dos hijos únicos en combate.